momento, por favor, quiero mandar un mensaje a las Chivas Rayadas del Guadalajara, que seguramente sus aficionados, los Chilla hermanos, están ya en la Minerva festejando, ilusionándose. Este es un mensaje para Chivas. Le ganaron a un don nadie de la liga. Le ganaron a un don nadie de la liga. Un equipo que con tan solo presencia al juego directo, a despejar el balón, y no recuperaba nada, y no recuperaba nada. Chivas, tu primer tiempo, flojito, malito. Chivas, no le ganaste a nadie. Así que, slow down, baby, slow down. A ver, no, Pumas, pero si, era favorito no. Pumas. Era favorito Pumas, y pero favorito si yo Pumas. Pero si yo tengo que ganar como ganó Chivas hoy, dame todos esos triunfos. Ay, pues claro. Sí. A lo equipo chico. A lo equipo chico, ajá. Pumas. Ah, también. No Chivas. Chivas tenía una manera de ganar y la aprovechó. Dime una manera que tenía Pumas hoy de ganar. Ninguna. Empezó con sus cruzadas. No, que le salió en recuperación-ataque. Pero nada del otro mundo. Nada. O sea, sí estoy de acuerdo contigo. Dime un centro que haya, intentado rematar Martínez. Nada. Aquí, sacan a Chávez. Meten a Chiquete para controlar a Suárez. Sí. Ya está. Y balonazos a Caldwell y a este muchacho. Que Leo Suárez en el segundo tiempo, la máquina. Como aquí dijimos, aquí informamos, muy bien informado, de que no está para los 90 minutos, los Pumas quieren llevar la contra y ponerlo a jugar todo el tiempo. Lo van a tronar porque no le saben, porque ya me informaron. Sus exámenes médicos no son como los del América, ¿eh? Lo ponen 90 minutos para que, por necedad, no hace nada. Ya no hace nada. ¿Qué caso tiene eso? Dar, darle. Tú déjame. Yo, tú tranquilo. Dionisio Estrada,